Arquitectos realizó la inauguración de cambios de vía en la calzada Atanasio Tzul en la zona 12. Este cambio requiere que todas las personas que provienen de la avenida Petapa con dirección al norte por la calzada Atanasio Tzul o de la zona 21, ahora tendrán que virar en la 18 calle Oriente y la señalización llevará a la 17 calle y desde allí hasta la 18 calle Occidente. Según el intendente de tránsito, con estos cambios se busca desahogar la circulación de 20.000 vehículos que se movilizan en ese sector. Estamos hablando que usuarios que provienen de la zona 21 antes de llegar a la 18 calle tienen un carril auxiliar. Esto los lleva de manera directa a los multifamiliares, los lleva por la colonia 3 de julio y los obliga a seguir la 17 calle. En este caso la 17 calle significaría la ruta directa para el área de la avenida Petapa. Ahora con esto finalizaron, por ejemplo, los bloqueos y la indisciplina vial a la cual algunos conductores estaban acostumbrados. Esto significaba pérdida de tiempo para usuarios sobre este trayecto y muy en especial afectaba a miles de usuarios que provienen del Trébol y que van hacia la zona 21. Con ello estamos hablando de que hay 10 o 15 minutos de mejora en el tráfico en el sector, hay mayor ordenamiento y cada quien por medio de carriles, señalización, semáforos, van de manera directa a su lugar de destino.